A ver si ya estamos en vivo, ya estamos en vivo. Sí, creo que ya. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a estar un ratito acá al Hollow Knight. Ya sé que en estos días no ha habido video. Ya básicamente quedamos en la lista de que 4 semanales. ¿Qué onda, Genshi? ¿Cómo estás? Ahora combinamos cacahuates, ¿no? El stream pasado de Hollow Knight hicimos conseguimos la lámpara. Era la cabeza, andaba viendo Mega Man por 6x6. ¿Y por qué te duele la cabeza? La verdad iba a ser stream más temprano, pero estaba muy cansado. Vengo del gimnasio donde tiene rato que no entro y es como de que ando madreadísimo. ¡Con el gordito! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Vamos a seguir un poco acá. ¿Ya conseguiste la lámpara? ¡Au! ¡Me cagan estos putos bichos! No sé, el estrés, calor, que tengo que formar un chingo de Kingdom Hearts. Bueno, pero eso te lo haces tú solito, o sea. Vamos a probar con esto porque... Vamos a avanzar por esta parte que está en lo oscuro. Recordemos que esto antes no se veía. ¡Joder! ¡Ay, hijo de...! Para el Kingdom Hearts es muy difícil. Ya lo probaré. Esa postura. Ok, me siento bien. Es uno de los juegos que está en mi lista de jugar. Tengo muchas ganas de hacer una run de Pokémon. De jugar un Nuzlocke. Tengo muchas ganas de jugar un Nuzlocke. No sé cuándo lo voy a hacer. Realmente apenas termina alguna de las series que tenemos pendientes. Pero... toda esa parte. Que por ejemplo creo que Hades, como ya logré avanzar de esa parte donde estaba, descubrí cómo. Probablemente sea la siguiente, la serie que vaya después de esta. ¡Ah, vete a la mierda! Joder, con esta chingadera, ¿cómo pegan estas putas madres? ¡Verga! Brazo borracho 2 semanas. ¿No? ¿Cuándo? ¿Cómo? No, porque ya quité los shots. Por mi hígado. Quité los shots de shots por muerte, pero... sigo con lo de los shots que me piden. Hace rato que no te veía. ¿Qué onda, Máximo? ¿Cómo estás? De hecho, la otra vez te vi en, o sea, te vi que estabas acá conectado, pero tenía rato que no te veía por acá. ¡No mames! ¡Ah! Dame rico, porque me gusta que me den rico. ¿No?
Ah, pues vamos a ver qué hay acá. Oh. Trato de recordar cómo era el golpe este hacia abajo. O sea, ese no es. A ver, vamos a ver acá. Creo que es este, salto desolador. O sea, no tengo suficiente alma para hacerlo. Va. Pues va, vámonos. ¡Quítate! ¡Ah! ¡No quiero pelear contigo! Son una mierda, cabrón. Cómo me cagan estos bichos. Sin que se mueran lo más pronto posible, hijos de puta, puta. A la verga. ¡Ay, hijos de puta! ¡Ah! ¡Es soberano, hijos de puta! Listo. Otra vez, vamos para allá. ¿Qué está, perro? ¡Ja, verga! Mejor le huyo. ¡Ah, huevo! ¡Vamos, otra vez! Dame. Dame, dame, dame yo. Gracias. ¡Ah, verga! ¡Verga! ¡Joder! ¡Oh, mierda! Vivo muerto, así que me la vivo muerto.
¡Ese es un speedrun! ¿Es aquí? Ah, ok, aquí. Me parece una falta de respeto total el hecho de que esa chingadera se encuentre en medio pasaje. O sea, me da un solo golpe más, estoy muerto. Hola. Bien. ¡Ah, joder! ¡Con esta chingadera! ¡Ah! Thank you.
Bien, 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 bien. Esa vez pasamos sin tanto problema. Y tenemos toda la vida. Chingada. Vamos. Vámonos rápido. Ya estoy agarrando práctica. ¡Ah! Ok. ¡Ah! Ok, esa fue una victoria. Alma, no seas cabrona. Alma, no seas cabrona. ¡Ah! 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 ¡Joder! ¡Joder! Gracias. Qué complicado es este pedo, eh. Qué complicado es este pedo. Metroidvanias.
¿Ah? ¿Qué con? Malditos todos aquellos que vuelven contra el rey. ¿Ah? ¿Pero qué ca...? ¿Pero qué carajo? Tengo que rondar a tener algún tipo de pase. Para proteger el espectáculo, señores, duermen. Bueno, mola maestra en sus archivos rodeada de Lurien el vigilante, su torre observando la ciudad. Era la bestia, su guarida entre la profundidad oscura, materia del reino. Entonces en Hollow Ness durará toda la eternidad. No avances más, pequeña sombra. ¿Qué le lleva a escapar de la oscuridad? ¿Qué le lleva a volver a este reino sagrado? Un llamado a los sellos de receptáculo de luz cautiva. ¿Se romperán los sellos? No se puede deshacer, pero está con sedivica. La plaga vuelve a aparecer, hay que deshacerlos. Pero nuestro sellos se permanece, nuestro deber se mantiene. Hay que echarle. Nuestro deber se mantiene. Ha de hacerse. ¿Eh? Desvanécete, pequeña sombra, desvanécete y déjanos dormir en paz. ¿Eh? Ah. ¿Eh? ¿Qué carajo? ¿Pero qué chico? Para poder escapar. ¿Qué arma? Este sueño triste y olvidado. Ah. Ah. Ah.
¡Memo! ¡Despierta, Memo! ¡Memo! ¿Ah? ¡Memo! ¡Cuna pa de pa! ¡Ya volviste, Memo! Te doy la bienvenida al mundo de los despiertos. Esas figuras, esos soñadores, Memo, usaron el poder que les quedaba y te arrasaron a ese lugar oculto. No me llamo Memo. ¡Ay, Memo! ¿Qué dices cosas? Pero el talismán que llevas ahora, el aguijón onírico, puede cortar el velo que separa nuestros sueños del mundo de los despiertos, Memo. Ni los propios soñadores pueden ocultarse de tal arma. Aunque debo admitirlo, ese filo sagrado se ha mellado con el tiempo. Quizás juntos podamos restaurar su poder. Tú tienes que traerme esencia. Esencia de los fragmentos valiosos de luz de los que están hechos los sueños. Recógela cuando lo encuentres y tráemela. Cuando tengamos suficiente podemos hacer maravillas juntos. Sal al mundo, portador. Es de la esencia que aquí se encuentra. Reúne 100 de esencia y vuelve aquí. Ah, ¿qué le sacan? ¿Quieres que se la saque? El viejo reino, creo que está ahí justo afuera. Ah. Tierras de reposo. Hay una justo afuera. Ah. Oh. Oh, cool.
Debo decir que esa parte me da más curiosidad. Me di cuenta que jamás saqué esto. Cuatro veces es lo que aguanta esa cosa. Ah, por mi alma. ¿O no? ¿Qué más hay por acá? Polilla penitente, sueños adorados. Oh. Memo. Memo. ¿Volviste, Memo? Thank you.
Ahora, ¿por dónde había ido? A la verga con esta cosa. Putos kamikazes. Ah. Ni siquiera sé para qué reviento estas cosas, pero bueno, yo las reviento. Ok, aquí sí estuve. Vamos a recargar. Estamos en el reino de los muertos. Ok, por acá. Ah, tú. Hola. Ah. Nope. Debería dejar de recorrer mundos a lo pendejo. Ah, ese es el mundo de... ¡Oh! ¡Detente! Aquellos que dejan de intentar dejar este reino están malditos. Mejor descansar aquí hasta que al mismo tiempo duerma. Esperanza y libertad. Pensé que la fuerza por sí misma me concedería grandes cosas. En mis sueños acabaría con la plaga, con mi aguijón. Pero entonces volví mis armas contra el rey. Cuando desperté en este lugar sagrado, el entendimiento vino a mí. Aquellos que albergan esperanza ya están condenados. ¡Condenados! La verga no esperanza errante. Huirás o alzarás tu arma y nos condenarás a armos. ¿Retar al guerrero único? Ahorita no. Chance después. Oh. Vamos a buscar mi alma. Y regresamos aquí. Me voy. Mi planeta me necesita. Vamos para abajo. Oh, espérate. Wow. Ahora más que pasarme esta parte, quiero pasarme esta otra parte. Es muchísimo más entretenida y menos estresante.
estos bichos son los que son muy molestos, debo decirlo. O sea, realmente son desesperantes. Mundo onírico. ¡Woo! Ya solo tengo que avanzar. No, no, no es por acá. ¿O sí? No, sí. ¡Adiós! Recuperar mi alma va a ser un dolor de huevos. Debo decir que eso fue listo de su parte. Tan entre tristeza y ternura, porque es como de que realmente no me está haciendo mucho. Listo. He recuperado la vida. A costa de vidas inocentes, pero he recuperado la vida. ¡Joder, alma! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Joder! Y es que está lejos, es el colmo. O sea, lo malo realmente es que está la mar de lejos. Ya, me cansó. ¡Déjame pasar! ¡Ah, joder! ¡Ah!
No me voy a rendir hasta que por fin sienta que mínimo logré algo. ¿Puedes dejar por el amor de...? Cadera cristalina, no por donde voy a pasar. Sí, es que ya, teniéndolo muerto uno ya es fácil. Ahora la pregunta, si ya hice esto, ¿quiero recorrer esa parte? ¿Cómo? Ah, ok, espérate. De esto no tengo mapa, pero de esta parte sí. Voy a esforzar por... Espera, ¿cómo? Sí, cálmense los dos. Que hay acá abajo. Au. Listo. A ver. Chiro, he vuelto, mi amor. ¿Qué onda, Yenchi? ¿Cómo estás? ¿Qué hay aquí? Estación del Rey. ¿Qué hiciste más? ¡Au! ¡Raro! Igual no quiero farmear, pero no me queda otra. No hay como que antes de posición se va a llevar a sobre el 90. ¡No seas mamón! No puedes darme la opción de estar en un asiento y después mandarme la chingada. Eso es grosero. Hey.
estoy. Ok, ya me voy, ya me voy. ¡Au! ¡Oh! Igual creo que con nivel 60. ¡A la madre! ¿Pues cuántos golpes aguanta este güey? Ahí está. A estos cabrones del chile mejor hay que esquivarlos. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué tienes tanta obsesión con los macacos? O sea, con los changos. ¿Cuál es la obsesión con los changos? ¿Algún fetiche que quieras platicar? Todo se respeta. Ok. He descubierto muchas nuevas zonas. Que debo decir me dan curiosidad, pero... ¡Ay, Dios mío!
solamente un mono? O sea, ¿por qué un simio? Explícate. Ah, ok, ya entiendo. Vamos acá. No quiero farmear porque no vengo aquí a farmear. Pero sí voy a aprovechar un poquito a recuperar vida. Y ahora sí, a... De hecho, ni siquiera necesito matarlo. Solamente que... ¡A la puta! Yo creía que era la legión o gremio de macacos. Solo me vas a robar. A la madre. Debería ser, tal vez debería buscar. En el momento que encuentre un asiento, ahí le voy a acabar el stream. ¿Sabes qué? Voy a buscar la parte para llegar a otro punto. Cuando Ica comienza a streamar un poco, puede ser. Abajo. Muy mal. Okay. Nuestra meta ahorita es llegar a un asiento. Así que se quedará como un recuerdo tal vez para el futuro, quién sabe. Ok, suena bien. Ok, la meta va a ser llegar a donde... Primero vamos a recoger el alma. Me gusta el dato este que... Estoy aquí, puedo recargar. ¡Ah! ¡Me asusté!
Si ustedes me sirven para recuperar vida. ¿Te molesta que haga emoticón? No, no me molesta. Me parece curioso. O sea, me da curiosidad saber el porqué. De mucho una persona que le gusta tener las respuestas. No todo, pero sí a la gran mayoría de cosas. También a lo que puedo tener. No le he inspeccionado, pero... No mames. Ay, para colmo, me estoy orinando. Ah. ¿Es en esta? No, no es en esta. Ok, se cayó. Go back and I want to be monkey. No vas a hacer entrar, ¿verdad? Alma, no seas imbécil. ¡Ah, joder! Ok. Pero pausa el juego y va al baño. Ok. Ya. Ok, ya. Ok, ahorita regreso. Este es un stream de una hora. O sea, llevo una hora. Quiero hacer eventualmente un 24. No sé cómo chingados le voy a hacer un 24. Si luego después de una hora me estoy orinando. Voltea. Ey. Ven. Estoy sobreviviendo al filo del peligro. Thank you.
Vamos a llegar al asiento y vamos a cortar, chicos. Eso no va ahí. Rueda simple. Vamos a subir directito hasta la cima. Un asiento el que me pueda sentar. Pero no creo que haya visto Corra. Sí, ni pedo. Ah, ok, ya entendí. Sigue bien entonces. Me gusta que si yo giro en el último segundo. ¡Verga! Si yo giro en el último segundo, se corta completamente el viaje. Sí, un asiento. Esto no es el asiento. Voy. Eso. No. ¡Ay, por fin! A la madre. ¡Qué grande es esta ciudad, eh! Ya puedo recorrer varias cosas que no había recorrido, ahora que lo pienso. Tengo curiosidad de ver por qué hay por ese camino. Y te digo que para llegar a ese camino tengo que ir por arriba, pero del otro lado. ¡Big Papa! ¡Big Papa! ¡Muchas gracias por ese ride! Yo ya iba de salida, pero creo que sí me puedo quedar mucho rato, un ratito más, porque tengo curiosidad de seguir con esto. ¡Rama, bienvenido! ¡Picamito, cómo estás! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás, Big Papa? Sí, ahorita estamos haciendo un stream temprano. Aquí son las 5 de la tarde. Estamos jugando un poco el Hollow Knight, ya que pues... ya por fin tenemos zonas en las que podemos arrancar. ¡Ah, la puta! No. Había que hacerte raid hoy, tío. Muchas gracias, hermano. Por cierto, que ya te mandé mensaje por Twitter para cuando... para que nos pongamos de acuerdo para el evento chingón. El crossover más vergas de la historia de la televisión mexicana y española. Au. Oh.
Ah, de haber sabido que estaba abajo me hubiera tirado. Ojo, evento. Ojito con la versión. Es el plan, es el plan. La idea es hacer una especie de crossover, con un podcast, pero o sea, tenemos que poner de acuerdo porque pues hay mucha diferencia horaria entre España y México. Ok. Tengo pensado invitar de nuevo a, o sea, invitar a este de Popa al podcast. Yo tengo un podcast de que se llama El Podcast Que Nunca Debería Existir. Y tenemos interesado invitarlo para que eche desmadre acá con nosotros. Todo esto al final y al cabo, pues si no les toca en vivo, porque pues es ese tardecito. Todo queda resubido, todo queda perfectito, papá. Para que lo puedan ver cuando tengan oportunidad. ¡Joder! Ahí está. ¡Muere! 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 Desde aquí. No. Uno pensaría. 7:26 y ahora con el cambio de hora. Yes. Entonces hay que ponernos bien de acuerdo para que sea un horario en el que nos convenga a los dos. Que no sea tan temprano y no sea tan tarde aquí. O sea, bueno, de las dos formas. Aquí la verdad nunca he estado, así que... Pero he estado. Esto está tirado. Pam, para, pam, 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 pam. ¿No tiene etiqueta de juego? ¡No! ¿Qué me parecería? ¡Oh, no! La maté. No, ahí está. Es que estaba checando. Como estoy streameando desde el celular. Desde la consola. Joder. ¡Ah! Ok, lo checo luego. No me está dejando. Como que se está poniendo chistoso. No me deja, la vida es triste cuando eres un godín. Hola, muere, no. Me aplató el gordo. Ah. Okay, ahora sí. Que no sirve de mucho, pero... Si tienes la oportunidad de romperlo, ¿por qué no? La vida es más feliz cuando rompes cosas. Porque las cosas... ¡Ah! Me lleva la papaya. No voy a poder moverme aquí hasta tener esa habilidad. Fuck. ¿Puedo recorrer el otro lado? ¿Que era por aquí abajo? ¡Y aparte la magazo! Oh. Moca. ¡Roma! ¡A la vez! ¡No! ¡Muere! ¡Ven! ¡Muere! ¡Uf! Okay.
muy callado por aquí. ¡La puta! Joder, joder. Ah, qué mal. ¡Ah! Como que me da muy... Me está dando una sensación muy culera. Joder. Ah, oh, con razón se sentía bien. Ah, no, fuck. Qué grande se ve ahora el mapa, eh. I really like that. Ok. Vamos otra vez por allá. Bueno, ahora sí. No está muerto quien pelea. Bueno, ahora sí. Hola. ¡No! Me gusta y a la vez no me gusta algo de este juego. Qué chévere, Volvic. Te veo negando. ¿Qué pasó? Estoy peleando contra una especie de cosas raras, incómodas, que es como que... ¡Ah! Ahorita la vas a ver. Eso fue completamente innecesario. ¡Au! Eso también. ¡Nos mató una moca! ¡Nos mató una moca que andaba medio... Voy a andaba medio bélica! Espérate, quiero irme acá. Yo para colmo, para que no me dé los putos huevos podridos. Hola. Sí, yo quería trabajo. A mí me ha matado una cucaracha. Yo he matado cucarachas. No me han matado cucarachas. Ok, no. Yo soy muy fan. Yo soy músico y adoro tocar cucarachas con la lengua. La cadat. Ay, Dios. Shot. God damn it, Yenshiro.
Te guardo porque ahorita voy a manejar. Guardo el shot, guarda el shot. Recuérdame el shot para después porque ahorita tengo que manejar, entonces no puedo tomar. Mi alma está para acá. Sí, ahorita terminando el stream tengo que manejar un poco, pero... pero lo seguí un poco porque pues, llegó la raid. ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ahí está! ¡Bien! Por pendejo casi me muero. Por pendejo casi me muero. No, sí, voy bien. Me he comprado esto, chicos. Déjame, se los muestro. ¿Dónde está? Me he comprado esto. Que es el libro de Pascu y Rodri. De los héroes. De los héroes más épicos. Está muy chido, lo recomiendo mucho. No es nada caro y es bastante bueno. Pues si quieres farmear, farmea, güey. ¡Brava! ¡Au! ¡Fe! Suelo morir un chingo de veces aquí, pero no hay pedo, no hay problema porque está mi esquina. Ya no encuentro para llegar cada vez que me encuentro abajo, porque estoy hasta la madre de matar escarabajos. A veces me creo, a veces me encuentro, a veces me creo que ya no acá. Porque me muero yo demasiado. Canto al Hollow Knight. He puesto mi alma, mi pecho y corazón. Y ya le he perdido en cada maldita ocasión. Cada dinero, cada caso que he sacado al destajo. Por matar infinidades de maldito escarabajo. Pero no le encara abajo, lo encara arriba. Ahora desde la ciudad perdida. Ese centavo tiene una voz hermosa. Gracias. Fui cantante freestyle en el gamer que no se le puede pedir. Actor porno. Próximamente podrán verme en mi canal en YouPorn. En OnlyFans. En el que haré videos con diferentes personas, como lo son Ika, Shura. He pagado el pasaje para que él venga específicamente acá. ¡No! What the fuck? No veo los comentarios. Ahora sí los veo. ¿Por qué se le ocurrió a mi celular sacarnos de aquí? No lo sé. No lo sé. Solo sé que en esta vida no es
seguido feliz. Ya me veo muy oscuro, ¿no? Tu celular también te jode cuando dices ok, Google. No. Sí. Con eso, ¿con qué se trata el crossover con el Popa? ¡He pagado un boleto hasta España! Va a ser un crossover en dos formas. Él va a crear primero, o sea, yo voy a crear mi canal y luego él va a crear su canal. En el primero yo seré el activo y en el segundo el... ¡Ah! Ahí está. Por acá. Güey, qué mal que no está acá, güey. De verdad, ya. Tengo un mapa de esta chingadera. ¡Brava! Au. Vas a querer matarlo. Qué puta hueva. No quiere ser buen pedo dejarlo sobrevivir, pero pues no quieren, güey. Le gusta la mala vida, güey. No aprenden. La co... Como dije, no aprenden. ¡Ah, la puta! Alma, no seas culera. Alma, no seas culera. Ay, Dios mío, santo. Ah. Por acá. Oh. Llevo 20 aguijones oníricos. Qué chingón es el aguijón onírico. Espera. Ya entendí. Esto es demasiado riesgoso. Qué bueno que estas cosas no se pierden. Después de morir no se pierden todas. Eso es lo bueno. Si no, no me jodas. Ok, chicos, creo que vamos a dejar este pedo por acá. Es... Más que nada es porque es una joda llegar allá. Y vamos a ir avanzando ya poco a poco en el siguiente stream. Según yo quería hacer otra cosa completamente diferente, iba a avanzar en otra cosa completamente diferente, pero ahorita es como de que creo que está bien. Creo que vamos a hacer acá. Ok, chicos, voy a hacer una raid. ¿Quién está conectado? Creo que Gauss está haciendo el extendible. Sí, todavía está. Todavía le quedan unos cuantos del 24 horas. Vamos a hacer una raid a Gauss. Chicos, muchas gracias por acompañarme, en serio. Gracias, Popa, por el raid. Te agradezco de todo corazón, carnal. Y pues sígala pasando chingón, güey. Ahí nos ponemos de acuerdo. Si sigues por acá, Popa, nos ponemos de acuerdo para... Pues para el... Para el podcast. A ver, está al revés. Ahí está. Chicos, muchas gracias por acompañarme. Los quiero un chingo. Si puedo, nos vemos el día de mañanita. Para un video más. Que probablemente sea, ya sea Hades o sea Zelda. Esta semana creo que sí va a haber podcast. Ok, nos vemos, chicos. Los quiero. Bye, bye.